Que la lactancia materna ocupe los espacios públicos con total normalidad es un trabajo que requiere de constancia. Así lo ve Mamare, la Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna de Castellón, que ha celebrado sus quintas jornadas. Realmente de lactancia materna se ha de hablar. S'ha de parlar perquè també ha de plegar a la universitat i als fòrums on realment després, gràcies a això, canvien les coses. I hem d'estar així a la universitat i agraïm, per supost, tot l'apoyo i el suport que ens donen. Una visió que també comparten acadèmics i professionals sanitaris. Tots els estudis científics ja diuen que els nens que tenen una lactància materna més de 3 mesos, de 3 a 2 anys, se pot. Pero más de 3 meses es fundamental y luego tienen menos enfermedades, tienen muchísimos menos problemas. Aunque este hecho natural cada vez encuentra mayor aceptación en la sociedad, todavía hay que construir un ambiente que favorezca la lactancia. De momento se van superando los horarios estrictos en los centros de salud. Ahora las madres tienen horario abierto 24 horas, pueden entrar siempre que quieran ahí y estamos intentando que cada vez se lo puedan poner al pecho lo más a demanda posible. Eso es un cambio, por ejemplo, muy importante. Es un problema que si no lo vemos hoy, pues mañana ya se ha acabado a lo mejor en muchos casos la lactancia o es más problema todavía. Entonces consideramos que cuanto más pronto esa mujer llegue al centro y se le pueda ayudar, pues menos ansiedad vamos a tener y vamos a erradicar el problema enseguida. La creación de un banco de leche en Castellón o la superación de los tabús sociales son temas que aportan una formación adecuada a los profesionales que tratan esta creciente demanda. Porque eso fa que acomplisquen ese objetivo que la gente está esperando que se acomplisca, ¿no? Que es cobrir bien, donar un buen soporte a la lactancia materna, a la maternidad y a las familias. La lactancia no es solo cosa de mujeres. En la alimentación de los más pequeños, la implicación de los padres es crucial. És un moment que no és fàcil des de la part de pediàtrica. No és fàcil i des de la part de pare és molt més difícil del que jo em pensava en base a la teoria. I has d'estar ahí per a viure-ho, per a apoyar-ho i per a, el que he dit, per a mantindre la normalitat de lo que és alimentar a un xiquet i tot el vínculo que se crea entre els pares i el xiquet. Lactancia materna en el siglo XXI allanando el camino. Un trabajo conjunto por avanzar hacia la normalidad de la lactancia.